Hay miembros de la bancada de la U que no creen en los actuales diálogos de paz que sostiene el gobierno con las FARC. Es el caso del exministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga. Yo no creo en esos diálogos porque las FARC son una organización terrorista. Secuestran, asesinan, matan policías, atentan contra niños, matan campesinos con las minas quiebrapatas. Y las FARC son el principal cartel del narcotráfico en el mundo. Sus ingresos al año valen 4.000 millones de dólares. Uno no se puede sentar a negociar con el terrorismo y el narcotráfico nada distinto al sometimiento a la justicia. La política de seguridad democrática le trazó un camino claro a Colombia, le mostró cómo se puede debilitar y derrotar el terrorismo. ¿Cómo podemos lograr que los campesinos vuelvan a sus fincas, que los ciudadanos tomen el carro y viajen por las carreteras de noche? Esa fue la política de seguridad democrática que le mostró un camino a Colombia. Yo no creo que estos diálogos vayan a terminar en nada bueno, puede ser un nuevo engaño para los colombianos. Las FARC son una organización terrorista y son el principal cartel de las drogas en el mundo. Habló de los resultados que dejó la seguridad democrática debilitando a los grupos insurgentes en el gobierno de Álvaro Uribe sin necesidad de ceder la nación. Se van a iniciar en Cuba, no sabe uno en qué irán a terminar. Yo creo que es un error, por ejemplo, sentarse a discutir el modelo de desarrollo rural con las FARC. ¿Por qué? Si ellas siempre han afectado los intereses de los campesinos, le han quitado tierras, les han asesinado, les han reclutado a sus hijos. ¿Qué bueno le puede ofrecer las FARC en un modelo de desarrollo rural a Colombia? Nada. Finalizó expresando su escepticismo frente a un cese de hostilidades definitivo por los grupos armados y una paz pronta en el país. El terrorismo no se puede negociar salvo que dejen de ser terroristas. Y la política de seguridad democrática mostró un camino muy claro en esa materia.